¡Vamos dos! ¡Y vamos uno! It's your boy. It's your boy. Recently speaking underscore on Instagram. Que lo que toque fue el tiki. Y aquí sabe que lo que el negro te lo hace lo crío. Como son, sabe que duro de lo duro. Después de lo fuerte. Que se acostó con tu tía. Negro Sporty. Que lo que toque con el chiqui y toda la vainita. Ey, el toque tiene que dar un smash. Claro, ya lo sabe. Ok. Estamos aquí. Va a ser un fucking review. Al papá del rap dominicano. Nuevo álbum. Códigos. Para mí, ese álbum está fuego de acá. Personalmente, dando mi estudio como el A&R de este show, pues, soy yo. Creo que Códigos por el Lápiz Consciente es un álbum el cual nos trae un flow. Old school, un flow que teníamos mucho sin oír, sin apreciar la música y el contenido y las palabras dentro de la música aquí. Pero quiero traerte una cosa muy importante, de los que están featured aquí, en este álbum. Tú no conoces a ninguno. Conozco a un solo. Químico. Químico Ultra Mega. Y creo que... ¿Que falló el papel? No. Creo que es una cosa que me gusta del álbum, el cual trae música buena, sin tener que poner gente, sin tener que poner gente que son que ya famoso, class B artists, class A artists. Santo Domingo, MGP The Soul, es bacano. No, yo no estoy diciendo que es bacano, pero mundialmente no se conoce. No, claro que no. ¿Tú me estás entendiendo? Exacto. Entonces, eso fue una cosa que me gustó de este álbum, que él puso gente que uno no conoce y le está dando la plataforma a estos artistas para crear música buena. Está flow. ¿Tu canción favorita era Lucas? Canción favorita, that's a tough one, bro. So, ok, so checa lo que sucedió. Como no estoy viendo el álbum, estoy buscando yo cuál va a ser la favorita mía, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Como nosotros no, es tough. Facts. El sistema, tough. True. En la esquina, tough. So I was like, coño, voy a tener que yo debatir cuál de estas tres es la que me gusta. Y De repente, tan 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 tan. Oí la última. Sale. Y antes de darle play a la última, yo dije, coño, el lápiz va a tomar va algo. Va a traerme para atrás. Exacto. El sentimiento. So, entonces, y la agonía del papel fucking colmado. Exacto. Yo no sé si te recuerdas de Papel Colmado, yo. Papel Colmado. Papel Colmado fue una canción que penetró con mucha gente que estaban creciendo en ese tiempo donde la marihuana estaba comenzando a coger sonido en la República Dominicana. Y el Papel Colmado es una cosa que si tú eres dominicano, tú entiendes de qué papel él te está hablando. ¿Tú me entiendes? Porque el Papel de Colmado te servían el salami, te servían el queso, te servían la mantequilla, te servían de todo. Te servían de todo en el Papel Colmado. ¿Cinco pesos de mantequilla? Cogían una cuchara de mantequilla, otra cuchara de mantequilla, otra cuchara de mantequilla y le envolvían en un papelito. Y es el Papel Colmado. Entonces, el uso que tiene el Papel Colmado y después tú querés decir el otro uso que le están dando, el uso nuevo de gente enrolada en Papel Colmado, y de dejar, ¿cómo es que dice? Dejar tu número en los blogs calados. ¡Uf! En los blogs calados. Oye, too tough. Y cuando oí el principio de Iguales, me trajo esa sensación de Papel Colmado. Yo también. Yo creo que la que más me gusta a mí va a ser Iguales con MGP The Soul. The Soul. The Soul. The Soul. The Soul. Así que lo dicen. Así que lo dicen. But technically it's The Soul. The Soul. I seen it too. When I seen the name of my MGP The Soul. But. Pero MGP así, The Soul. MGP The Soul, como quiera. So esa fue la que más me gustó del álbum. Creo que voy a tener que oír de nuevo a la lección 1, lección 2 y lección 3. Lección 1 y lección 2 son fuertes. Para yo poder, porque quiero entender internamente. ¿Cuál es la lesión? ¿Cuál es la lesión? Yo entiendo la lesión, pero cuando un artista me da algo que, obviamente, visualmente, cuando estoy leyendo, tú dices lesión 1, lesión 2, lesión 3, tiene que haber una relación entre las tres, ¿right? So, entonces, quiero también ingerir y analizar. Indagar. ¿Cuál es la ¿cuál conexión? Es la conexión entre las tres canciones. Entre las tres canciones. So, para mí. La canción favorita mía fue Lección 1, That Shit Is Fire. Lección 1. Yeah, vamos un poquito de él para ver cómo que dice. Come to fire. Lección 1. De nuevo llegó el profesor, limpiando el oído del sector. En esta
Listen, right? Yo no oigo un club banger, right? Yo no oigo una canción que estuvo ahí, digo, que rompiendo la discoteca, pero... Para los que fuman hierba, ese es un músico que fuma hierba. Exacto, tú me entiendes, un flow chill, vamos flow. Vamos entre nosotros, prendemos una juca. Habla porquería entre nosotros, flow. Vamos a rapear con el lápiz. Ponemos los bicos, comenzamos a improvisar. Flow. Tú me entiendes, yo creo que es el flow que trae este álbum, muy fuerte, el código de Lápiz Consciente. De 5, ¿cuántas estrellas tú le das? De 5. Sí. Yo de 5 le voy a dar un 4. Hay demasiadas canciones duras. Tú mencionaste 5 y tú tienes que oír lección 1, 2 y 3 de nuevo. Es 12. Y 5 ahí todavía tú tienes que analizar 1, 2 y 3. Y comenzaste a oír una de nuevo y dijiste, espérate. No, yo a mí no me gusta dar 5, ¿right? A mí no me gusta dar 5 porque creo que siempre hay una o dos canciones en cual podemos mejorar un cosito, ¿right? La mente abierta no me gusta mucho. Mente abierta, la única que yo. Mira, yo te voy a ser sincero. El sistema. I feel like. De my. Los mente abierta y el sistema son las únicas que están media flojas. De yo 12. Yo creo que en el sistema hay demasiada gente. Está demasiado tigre y lápiz. Demasiado tigre. No hay un pecho del lápiz. Exacto. Le voy a dar un 4.7. I'm going to give it 4.7. I think that's the highest I've given him. Yo, porque el lápiz me ha decepcionado en 4 álbumes pasados. No me han gustado ninguno de los 4. A este yo le doy un 5. ¿Un 5? Yo le doy un 5. Eso sí, perfecto. Para mí, para lo que esa música me hace hacia mí, sentarme chill, esa música es perfecta. Yo oí el álbum 3 veces en el trabajo hoy. Hoy yo lo oí 3 veces. Ok, son 4.7 y un 5. Lápiz está bien, está mejor que el alfa. Ahí está. Está mejor que las 11 primeras del alfa, este álbum completo. Las 11 primeras y el álbum del lápiz. ¿Cuál está mejor? No, con el lápiz. ¡Obligado! Con el lápiz. Easy. Eso se pasó. Él la ha cagado muchísimo antes. Ahora pregunto, ¿tú crees que papá del rap ha vuelto? No sé si él ha vuelto, porque él siempre ha tenido letras. Él como que cambió el flow fuerte, como de sí la letra. Como de rap, hip hop, su esencia. No. Su delivery. Lo cambió completo. So I was like, nigga, no te siento. ¿Tú me entiendes? Yeah. No siento el lápiz. No siento el lápiz que viene. Siento otra gente. El lapicero. Una patalita era como que le daban la vaina y le ponían fuerte. Yo no sentí el lápiz. Ahora, él se metió en un ritmo aquí, después se metió en el beat aquí, después vino con ratatarea y... El lápiz. ¿Tú me entiendes? El lápiz. Evolucionó como que... En la cuarentena, me metí en su casa tranquilo, dijo, mira, déjame ponerme, pa. Agarró la macota. Y comenzó a darle. Me gustó. ¿Ese fue el review? Sí, un álbum viene, el mes que viene también de lápiz. Otro review más. Si quieren ese review, denle a la campanita, denle a subscribe. Comentario, like, share, toda la vainita. No se olviden que abajo en la descripción tenemos el Patreon. El Patreon, el precio para donar. Si quieres poder ser parte de la vagamundería, nos dan un pesito. Y se le agradece. Yo no pido más, yo pido un peso. Hay niveles. Si tú quieres ser cualquier nivel de eso, tú vas y nos ayuda y nos agradece ahí. Y chequea. Y atención, cuando van al pincho van a ver que en cada sección ya hay video, hay contenido puesto. Para aquellos que son quieren aportar a la vagamundería, quieren ser parte de los votes. Es el número 2, que creo que ¿cuántos son? Son 5 pesos. 5 pesitos, algo así. Entonces, Hall of Fame ya es un cuento diferente. Usted duro. Si usted va a Hall of Fame, usted duro. Oye, Hall of Fame no es Hall of Fame. Que si usted se pone en Hall of Fame, usted me manda un video y nosotros vamos a ser parte de este video. Lo ponemos en una esquinita y lo ponemos con la voz. Usted hace un review del video que viene de nuevo. Usted hace un review. Y usted hace un review de eso y lo ponemos aquí con su review. Entonces, nosotros agarramos y le damos review al video suyo para hacer arriba del review del review. Ya. So, ya te sabes. El encontrarse el tuyo, confronte en el chat para que el duro de los duros, fuerte de los fuertes. Dice DaCrispin on Instagram, underscore al final, ya tú sabes. Y esto fue NYC fumando juca. Y si quieren merchandise, estamos trabajando en eso. Casi viene por ahí. NYC fumando juca, plug, toda la vaina. Ya.